Desde que en 2020 salimos a las calles a conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, han pasado muchas cosas que han tenido repercusión en nuestras vidas, en nuestro entorno y en nuestras luchas. Son esas luchas de las mujeres por sus derechos, participación y reconocimiento, en pie de igualdad con los hombres en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona, las que desde el movimiento feminista hemos estado reivindicando siempre con nuestra presencia en las calles y que se han revelado como imprescindibles tanto durante el confinamiento como en la desescalada y también en lo que se ha denominado nueva normalidad. Es en el entorno de una pandemia mundial que nos ha confinado en nuestras casas y que aún hoy nos sigue marcando el día a día, donde las estrategias desarrolladas para la supervivencia por las mujeres han sido y son esenciales para mantener las condiciones de vida y asistencia desde las presencias en hospitales, residencias y hogares, como cuidadoras, administradoras y trabajadoras en servicios esenciales, hasta las residencias y otros desempeños imprescindibles, afectados por condiciones de abaratamiento y remuneración y pérdida de derechos laborales. Este sistema económico necesita unos cuidados a los que ahoga, invisibiliza y hace recaer en nosotras. El capitalismo colapsaría sin el trabajo de reproducción y cuidado de la vida que llevamos a cabo las mujeres. Reivindicamos la universalización de los cuidados desde la corresponsabilidad con los hombres y el Estado, como desde la interdependencia y la ecodependencia. No podemos permitir que el cuidado de menores, la conciliación, la atención a dependientes y la gestión de la organización sigan recayendo en las familias de forma voluntarista para que la vida pública y productiva siga su curso, ignorando de forma consciente que son las familias y, en mayor medida, las mujeres las que sostienen el motor de la economía. Según la Organización Internacional del Trabajo, en España, en 2018, se emplearon cerca de 130 millones de horas diarias de trabajo de cuidados no remunerados, por lo que hay pendiente un debate social que resuelva de manera justa y sostenible la organización de los cuidados y sea capaz de poner en marcha un sistema estatal de cuidados que ponga la vida en el centro. Porque poner la vida en el centro significa atender las necesidades de los menores, de los dependientes, de los mayores y de las tareas que día a día van conformando el entramado casi invisible que sostiene la cara visible de la sociedad. Contra todas las crisis, ahora y siempre, reivindicamos lo público y lo común, porque garantiza la erradicación de las desigualdades, ya que atender a las necesidades individuales desde la respuesta colectiva es también el objetivo del feminismo. Y solo desde la perspectiva feminista seremos capaces de abordar la reconstrucción de todo el tejido social, económico y público. La redistribución de la riqueza supone una necesidad social y para las mujeres marca en multitud de ocasiones una frontera infranqueable entre la pobreza y la supervivencia en sus vidas. Resulta obsceno que el 1% de los ricos en el mundo acumule el doble de las riquezas que 6.900 millones de personas y que en España sean 5 los millonarios que acumulan el 5% de la riqueza del país, mientras los más pobres continúan en situación de serlo por más tiempo. Las grandes fortunas no dejan de acumular riqueza y poder sin que su aportación a la sociedad se corresponda ínfimamente con todo lo que acumulan. Reclamamos que solo con la liberalización de la vacuna abriremos una vía para la igualdad en el acceso a los recursos y señalamos a los países ricos como los que tienen en su mano acabar con las mutaciones del virus y garantizar la inmunización de toda la población. Muchas compañeras han visto en sus municipios cómo la extrema derecha ha querido señalar el movimiento feminista como el desencadenante de los contagios, pero a la vez han ocupado las calles con coches de forma irresponsable y poco sostenible para pedir, como si fuera un derecho inagotable, continuar con sus privilegios. Cada 8 de marzo volveremos fuertes y juntas llenando las calles como el reflejo de ese feminismo internacionalista en lucha constante que va haciéndonos avanzar como sociedad, empujando revoluciones en la consecución de la paz y derechos para todas y construyendo resistencias. Seguiremos en pie luchando por garantizar los derechos sexuales y reproductivos alejados de la compraventa de vientres y empeñados en la abolición de la prostitución como forma de explotación,
una explotación que durante la pandemia ha vuelto a dejar de manifiesto las situaciones de vulnerabilidad y exposición al contagio en pisos y locales que no han cerrado para seguir con el mercadeo que satisface el consumo compulsivo de puteros y las ganancias de prosenetas. El feminismo trabaja por conformar un frente común para reclamar pensiones dignas y garantizadas para todas las personas y en especial para las mujeres, que ya sufrimos las brechas en el entorno laboral derivadas de la precariedad, la falsa conciliación y los trabajos peor pagados y que derivarán en unas pensiones que en multitud de casos nos situarán en el umbral de la pobreza o en ella de forma irreversible. El feminismo no es solo la lucha de las mujeres, es un prisma que amplía nuestras luchas, interpelando directamente las realidades materiales de quienes más sufren, creando alianzas y estrategias para cambiar las desigualdades que vivimos día a día la clase trabajadora, ni invisibles ni precarias. Igualdad en todo. Mismo trabajo, mismo salario. Mi lucha es tu lucha. La lucha será feminista o no será.